compromiso de la Agencia Nacional de Tránsito en base a la capacitación permanente que se va a tener en el momento que vamos a regularizar, al momento que va a asumir las competencias el municipio de Piñas, lo va a tener todo el respaldo de esta autoridad. Creo que a nivel de provincia, si no estoy mal, es uno de los cantones que ya tiene ya una estructura casi formada para asumir las competencias en tránsito. Y eso es bueno, y eso es digno de felicitar y de aplaudir. Si bien es cierto, estamos hablando de una falta de control en tránsito, y eso hay que hacer un análisis interno, ya que Piñas es una de las ciudades que está sido elogiada al momento que la Comisión de Tránsito del Ecuador ingresa aquí. Yo he conversado por varias ocasiones con el Mayor Torres y le he expresado mi preocupación como Director Provincial de Tránsito del Oro y le he indicado de que hay que implementar otros mecanismos en la que de una u otra manera no exista la inseguridad en las calles, en las carreteras, combatir el piraterismo, apoyar de manera normal al transportista. Creo que hoy vamos a formalizar ese compromiso. El Mayor Torres tendrá que tomar decisiones que vayan encaminadas a fortalecer la viabilidad interna y la seguridad de las calles. Aunque no es competencia de él, el tema de la seguridad sí es competencia de la CTE, vigilar, estar constantes en las vías rápidas, ¿no es cierto? Pero tiene que haber compromiso de los compañeros transportistas también, ¿no? No solamente es un compromiso de la policía, ni es un compromiso del señor alcalde, ni de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El compromiso para que las cosas salgan bien tiene que ser por parte de todos. Creo que los pueblos o las ciudades que están en polos de desarrollo, siempre el compromiso es mutuo. Sobre el tema de la compañía, de la cooperativa que Pacha, si bien es cierto, tienen un permiso de operación con dos frecuencias que les habilitan para que ustedes puedan ingresar a Piñas. En realidad, voy a pedir un informe a la CTE, a la policía, y voy a solicitarles para ver si han estado cumpliendo la ruta. Eso es necesario saber también. De todas maneras, sería importante, en el caso de que lleguen ustedes de pronto algún acuerdo de manera formal con el señor alcalde, ver la posibilidad de que de una u otra manera pues se pretenda dar el servicio conforme indica el permiso de operación. Eso hay que analizarlo, ya que al momento de que una empresa deja de realizar la ruta de manera normal en el transcurso del periodo, automáticamente la frecuencia se revierte al Estado. Y eso ya es un problema para cualquier operador de transporte. Con respecto al tema de la piratería, hay dos órganos de control. El máximo órgano de control en este caso es la CTE. El Mayor Torres también conoce la preocupación que tiene la Agencia de Tránsito, no solamente en Piña, sino a nivel de provincia, a nivel de Ecuador. Existen grandes problemas. Los transportistas han hecho inversiones muy positivas, muy grandes, al momento que cambian sus unidades, y no puede darse momentos en donde uno saca un vehículo y pueda salir a trabajar de manera normal porque no están cooperados o no están dentro de las compañías. Entonces, yo hago un llamado de conciencia a todas esas personas que están realizando este tipo de trabajo informal a que traten de regularizarse. El tema de los incrementos de cupo, el tema de nuevos permisos de operación, es una gestión que tiene que realizarse en base a la solicitud que haya sido enviada a la Agencia Nacional de Tránsito y que la Agencia Nacional de Tránsito nos haya notificado a la provincia para que nosotros hagamos un estudio de mercado. Pero si bien es cierto, a nivel del Ecuador están cerrados los permisos de operación, los transportistas conocen perfectamente esa situación, no podemos engañar a nadie, pero debe de existir la necesidad en una parroquia, algún sector donde no hay transporte, pues bien, siempre y cuando avalice eso la Agencia Nacional de Tránsito de Quito, nosotros procedemos a hacer los informes técnicos. Mientras tanto, nosotros como agencia de tránsito estamos todavía regulando este tipo de circunstancias, motivo por el cual los invito a todos ustedes en el caso de que puedan requerir los servicios de la agencia.